Hello, welcome back. Today we're gonna finish with the reported speech, I hope. On the last couple of videos, well, in the last three or four videos, we have been speaking about the reported speech. We know that the reported speech is just a different way of saying things. As you remember, we have the direct speech. The direct speech is when a person is talking and is expressing his or her own ideas. And the reported speech is when we want to report, when we want to communicate, to tell other people what someone else said, okay? We are communicating, we are gossiping pretty much. So the problem with reported speech is that, well, it has multiple problems. The first one is that you need to make some changes, and we were checking that first. You know that there are three things that you need to do. There are three things that you need to do to report a message. The first one is to, the first thing that you have to do is to write an introduction clause. You have to start with he said, or my mom was saying, or she was telling me, or anything like that. We have multiple ways to do it, but we need a clause that is introducing the passive voice. Okay, so sorry, the passive voice, no, the reported speech. This is an introduction clause for the reported speech. It's just a way for us to say, to acknowledge, to recognize, to tell people that this idea is not originally our idea, okay? The next thing that you need to do is that you need to change many different things. You need to be very careful with pronouns, with objects, with possessive markers, with time markers, and with place markers, okay? So we're gonna have to change many different words. When a person says I, he's referring to itself or himself, to the same person. When we are reporting the speech, we need to change I for she or he, depending on who was talking, because I will be the person reporting, not the person that was originally speaking. The same thing happens with possessions. When I say my, I refer to my stuff. When somebody reports me, they say his stuff or her stuff, depending on whether he's a man or a woman, okay? So that's the thing. Also, you need to be very careful with time. When somebody says today, you need to report it as that day, because today means in this day we are speaking. And if you report this in a different day, you're gonna be changing the meaning of the sentence, okay? Tomorrow, yesterday, you have to change them. Then the following day or the next day, the previous day or the day before, this week, that week, this year, etc. We have a lot of time markers that we have to change. And finally, but also complicated, we have to shift the time tense. If somebody says a sentence in any time tense, you can shift it one time tense to the past. If they say something in the simple present, you report it in the past. If they say something in the past continuous, you report it in the past perfect continuous. If they say something with will, you change it for would, etc. We have a lot of rules. We were checking them. You know how they work, more or less, or pretty much. I hope that you understand how they work. And well, that's exactly what we have been doing. And in the last video, we were speaking about the passive voice, because whatever people say in the active or in the passive voice, you can report it also in the active or in the passive voice. So we have these examples. We were checking them on the last video. Please start from the beginning, because there are a lot of information that we have been speaking about in the last like three or four videos, okay? So we're gonna move on, and we're gonna be speaking about this reported questions. This is the thing that we haven't talked about. How do you report a question? As you remember, well, it says, let's remember that there are two types of sentences, and you have statements and you have questions. So far, we have been reporting statements, affirmative and negative statements, in the active voice, in the passive voice, in the simple present, in the future perfect continuous, whatever. We have been reporting statements. How do you report a question? Okay, first, you need to remember that we have two types of questions. You have two questions. You have information questions,
and you have yes, no questions. A yes, no question is when you, the only possible answer is either yes or no. When you have a yes, no question, yes, no questions, you have auxiliary subject, verb, and complement. The only thing that is different from a statement is that you start with the auxiliary, and the auxiliary is always mandatory, okay? And when we have an information question, they have exactly the same the same structure, right? The only difference, again, is that the, well, we start information questions, they start with a question word. The question word can be how, why, when, how often, how much, how many, what for, whatever. I mean, depending on the question that you pose, the question that you make is the information, the type of information that they are going to give you. As you remember, the most important thing about questions is that they have auxiliary first and subject next. Well, in this case, they have auxiliary first and subject next. Normal statements, they are the opposite. Normal statements, they have subject first and the verb comes after. Sorry, and the auxiliary comes after. Normally, for example, an affirmative statement is subject, auxiliary, verb, and complement. So the only difference is the order. Instead of subject, auxiliary, auxiliary, subject. So that's pretty much the difference between a statement and a question. Now, how to report a question? We have to do many things, okay? We have this. It says, have you finished cleaning my room? This is a question, and again, we're gonna just mark them just to check that we understand who's saying what. Adam is receiving the question, okay? And John is making a question. When John is speaking about John's room. When John says my room, he's referring about John's room. This room belongs to John. When he says you, he's talking about Adam. I don't know why, what the reason is, but for some reason, Adam has the obligation of cleaning John's room. Have you finished cleaning my room? Okay, this, as you can see, the first thing that we can check is that you start with the auxiliary. Yeah, you're starting with the auxiliary is first, and then you have the subject. If you have the auxiliary first, and the subject next, and well, this is the verb in the past participle, this is an yes, no question. The only possible answer for this is, have you finished cleaning my room? Yes, I have, or no, I haven't. This is an information question. It's in the form of a question, okay? How do we report a question? We have a lot of steps to follow. The first one, the first thing that we need to do, it's identify if the question is a yes or no question or an information question. In this case, we know, because we have auxiliary first, that this is a yes, no question. If it was an information question, it will start with a question word. And right here, we don't have a question word. So this is a yes, no question, okay? Again, establish that someone else is making the question by saying, she asked me, he wanted to know. Again, we have to follow the steps. And as you remember, the first part that we need to do, number one, is we need to write an introduction clause. So we need to explain that this is not us. This is someone else. Somebody else is, well, has this question. So how do we do this? Instead of saying he told me or he said or he was saying, we introduce a question. We say something like, well, in this case, John is the one that was asking the question. So we say something like, John asked, or John asked me. This is if I am Adam. If I am Adam, I say, John asked me, or only John asked, or John wanted to know. Or, for example, he was asking. Okay, any of these can work. We have 1, 2, 3 different possibilities of an introduction clause. This is the first thing that we need to do. We need an introduction clause. What is the second thing that we need to do?
again, establish that someone else is making the question by saying he, she, ask him, her. Well, this is what we've done. We have the introduction. You remember the second part that we have to do? Well, in this case, it's a little different. If you have a yes, no question like this, a yes, no question, this is a yes, no question, we are going to introduce the question with the word if or the word whether. So the question has to be something like this. I'm going to write it in black so that, well, what color do you prefer? I think black will be okay. Okay. I need a little space. So let me just make some space right here. Draw shape. Okay. I made myself some space right here. Okay. I have some space. So I'm going to write the question. The question has to be first introduction clause. So John was asking, or he asked me. When I say me, that means that this person that is reporting is Adam. I am reporting as if I was Adam. He asks me. When you have a yes, no question, you need to introduce the question by using if or whether. If or whether. Whether without a. If you say whether, this is the weather. Whether is without the a, whether. Okay, so we need, first we have the introduction clause, then we have introduce this question with if or whether. This is optional. He asked me if, or he asked me whether, and then what do we need to do? Step number four, change the time tense of the question as we always do with reported speech. So this question was in the present perfect. So we have to change it to the present perfect, okay? The present perfect is, this is the present perfect. Have you finished? We report it in the past perfect. The auxiliary for the past perfect is have, and the verb is always in the past participle. But something that is very important. Normally, in questions, we have the auxiliary first and the subject next. The auxiliary first and the subject next. When we are doing this, we are going to do it in a different way. We are going to write them as if they were statements. They are not questions because I am not asking, I am reporting. This is a report, okay? So I am not making a question. So I am going to start with the subject and then the auxiliary. Who is the subject? The subject is you. But who is you? You is Adam. In this case, I am Adam. I am the person who was receiving the question, right? So whether I, yes, you need to change. The subject you becomes I because I am the person reporting. You told me and I you asked me about whether I had finished your cleaning your room or not. So the subject is I, then this is in the present perfect, we do it in the past perfect. In the past perfect, the auxiliary is have, and the verb is always in the past participle, finished. Notice again how when we report, we make it in the form of a statement. Subject first, auxiliary next. When you are asking, is auxiliary first, subject next. When we are reporting, this is a report. This is not a question. So I switch back the time tense, okay? Not the time tense, sorry, the structure. So subject, auxiliary, verb, and the complement, well, finish cleaning. This is, remember, a verb with ing. This is the real verb. This is conjugated. This, in reality, is not a verb. It's a verb complement. My room, when John was asking, yes, when John was asking, John was referring to John's room. When he said my room, he was referring to John's room. I am not John, I am Adam, yeah? So I don't say my room, I say his room. And this is not a question anymore. This is not a question,
Because, well, this is a report, not a question. John asked me, or John wanted to know, if I had finished cleaning his room, or whether I had finished cleaning his room. ¿Sí? John quería saber si yo había terminado de limpiar su cuarto. ¿Sí? Aquí lo que hicimos, bueno, está un poquito complicado, pero vamos a repetirlo en español esta vez, para ver si queda un poquito más claro, si no hay dudas. Lo que hacemos es que cuando reportamos una pregunta, es un poquito diferente, porque, bueno, las preguntas normalmente tienen una estructura diferente. Tienen primero el auxiliar y luego el sujeto. Y, bueno, tenemos dos tipos de preguntas, las de sí o no y las de información. Las de sí o no es auxiliar primero, sujeto, verbo y complemento. Las de información también es auxiliar primero, sujeto, verbo y complemento, pero empiezan con un question. Lo primero que tienes que ver es qué tipo de pregunta es esta. Have you finished cleaning my room? Esta es una pregunta de sí o no, porque empieza con el auxiliar. Si empieza con el auxiliar, es una pregunta de sí o no. Si empieza con un question word, es una pregunta de información. Esta es una pregunta de sí o no. Después, lo que tenemos que hacer es poner un introduction clause. Tenemos que decir que yo no soy la persona que estaba preguntando esto. He asked me. Este es mi introduction clause. He asked me o he wanted to know. John wanted to know. Esta es otra. ¿Sí? Podemos, hay varios tipos. Podemos hacer lo que queramos, pero lo primero que hacemos es identificar. Y después, establecer que esta no es mi pregunta. Después, como esta pregunta es de sí o no, vamos a introducirla usando una de estas dos palabras. Podemos usar la palabra if o la palabra whether. Esto es opcional, la que ustedes quieran. He asked me if, he asked me whether. ¿Okay? Él me preguntó si o él me preguntó si es que acaso. If o whether son exactamente iguales. Y ahora ya nada más me queda la pregunta. ¿Qué es lo que hago con la pregunta? Hago dos cosas bien importantes. Primero, la regreso al modo de oración de afirmación, no al modo de pregunta. En lugar de tener auxiliar sujeto, ¿sí? Lo voy a hacer primero sujeto y luego auxiliar. Tengo que hacerlo al revés. Tengo primero al sujeto y luego al auxiliar. Además, como esta estaba en presente perfecto, yo la reporto en pasado perfecto. Igual que con todas las demás, le cambio el tiempo, lo echo un tiempo para atrás. Y el otro problema, la otra cosa que hay que tener cuidado, es que cuando John preguntó you, se estaba refiriendo a Adam. Entonces, cuando Adam lo responde, dice I. ¿Sí? Cuando John dice my room, se está refiriendo al cuarto de John. Cuando Adam está reportando la pregunta, dice his room, su cuarto de John. Él me preguntó a mí, Adam, si yo, Adam, había terminado de limpiar su cuarto de John, ¿sí? Aquí cambiamos aquí varios pronombres y posesivos, ¿sí? Aquí también yo puse me, porque es importante saber quién hizo qué. Aquí el mensaje es el que no tiene que cambiar. Si no le cambiamos el me o el I o el his, y si le ponemos los mismos, he asked you if you have finished to clean my room. Estamos diciendo otra cosa, o sea, es un reporte, pero estamos reportando una cosa completamente diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Uno, poner una cláusula que explique que esta es un reportaje. Dos, como esta es pregunta de sí o no, pusimos if o whether. Tres, cambiamos el orden de la oración. Estaba en orden de pregunta y lo pasamos como orden de afirmación. Y después, pues también le cambiamos el tiempo. Estaba en presente perfecto, lo reportamos en pasado perfecto. Y además, cambiamos los pronombres para que la oración tenga el mismo significado. Esto es lo que tenemos que hacer para reportar una pregunta de sí o no. Es un poquito complejo, son muchos pasos, pero técnicamente son los mismos. ¿Okay? Lo que lo hace diferente es, si es una pregunta de sí o no, usamos if o whether. Y además, revertimos la oración. En lugar de hacerla como tipo pregunta, que es lo que nos hicieron una pregunta, nosotros la reportamos como si fuera una declaración, una afirmación. ¿Ok? This will be it. ¿Ok? So, what's next? What happens if you have an information question? This is not a yes, no question. This is an information question. Sorry. We have an information question. It says, sorry. It has question word. It starts with a question word. Auxiliary. This is in the negative, but whatever. Subject, the subject is you.
A verb, the verb is finished, and the complement. The complement is cleaning my room. Okay? Again, we have two different people. We have Adam and we have John. When John is asking, why haven't you finished cleaning my room? John is referring to John's room. When John says my room, he means John's room. If Adam, and when John says you, he's referring to Adam, okay? You means Adam, my means John. So in this case, you have, it is a little different because you start with question word. So this is not a yes, no question. This is an information question. The answer to this question is because blah, 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 blah. You need to give a reason, okay? So again, what is the first thing that you do? Let's just remember the steps. Number one, identify if the question is a yes or no or an information question. We know that it starts with why. That is a question word. So this is an information question. Okay, this is an information question. Okay, perfect. Number two, we establish that someone else is making the question by saying he asked me or she said or he was asking me. So again, we need an introduction clause. The second thing that we need to do is add an introduction clause. So let's do that. Introduction clause, it's going to be something like John, because John is the one asking the question. John was asking, John was asking me, this is Adam. Aquí tenemos también un problema, ¿qué tal? Bueno, esto solo es si Adam es quien está reportando la pregunta. Aquí Adam es el que está reportando la pregunta. Pero ¿qué tal que yo soy una tercera persona? Yo soy Pedro y estoy por aquí nada más de chismoso y yo reporto lo que John le preguntó a Adam. Entonces no digo he was asking me, digo he was asking him. John o él le preguntó a él, John le preguntó a Adam si Adam había acabado de limpiar su cuarto de John. Entonces, bueno, eso lo hace todavía un poquito más complejo porque tenemos otro punto de vista. Pero por aquí vamos a decir nada más que Adam es la persona que está hablando. Entonces, he, o sea, John, was asking me, o sea, Adam, porque yo soy Adam y yo soy la persona que está reportando esto, ¿ok? Ya tenemos, establish if someone is making, well, this is the introduction clause. Yes, introduction clause. Esta es la cláusula que introduce todo. Después, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es el tercer paso? Vamos a ver. El tercer paso dice, if this is an information question like this, we introduce the question with the question word. Ah, ok. Cuando era una pregunta de sí o no, teníamos que introducirla utilizando if o usando whether. En este caso, no es una pregunta de sí o no, es una pregunta de información. Entonces, ¿cómo la introducimos? La introducimos usando la propia question word. ¿Cuál es el question word? Bueno, en este caso es why. Entonces, usamos ese why como una introducción. He was asking me why. Ok, perfecto. Y después, ¿qué necesitamos? La cuarta parte es, otra vez, cambiar el tiempo de la oración. Si esto está en presente perfecto, va a pasar a pasado perfecto. Y además, cambiar el orden de la oración, ¿sí? Si aquí empezábamos con auxiliar y luego sujeto, porque son preguntas, auxiliar y luego sujeto, ¿cómo las vamos a poner? Las vamos a poner al revés, las vamos a poner como si fueran oraciones. Primero el sujeto y luego el auxiliar. Entonces, ¿quién es el sujeto? You es el sujeto. ¿Pero quién es el sujeto? ¿Quién es you? Bueno, cuando la pregunta original John dijo you, se está refiriendo a Adam. Y como aquí Adam es el que está reportando, entonces se pone I. I significa otra vez Adam. Adam es el que está hablando y cuando habla de sí mismo dice I. ¿Sí? He was asking me why I, el auxiliar, como este ya es, este era presente perfecto, lo pasamos a pasado perfecto. Es negativo y se queda en negativo. Entonces, haven't cambia a hadn't. ¿Sí? Este sería nuestro auxiliar. Primero el sujeto y luego el auxiliar. Esto, primero el sujeto y luego el auxiliar. Lo estamos reportando como si fuera una oración afirmativa, no como si fuera una pregunta. Y después el resto de la oración. Finished. Bueno, el pasado perfecto sigue siendo con pasado participio. El verbo está en pasado participio siempre. Y digo porque este es un tiempo perfecto.
Y después el complemento, que el complemento empieza con cleaning, que otra vez es un complemento verbal. Pero también cuando John dice my room, no le puedo poner my room, porque cuando Adam dice my room, se refiere al cuarto de Adam, ¿sí? Pero aquí John no está preguntando por el cuarto de Adam, está preguntando por el cuarto de John. John dijo, ¿por qué no has limpiado mi cuarto? Se está refiriendo al cuarto de John. Entonces, cuando Adam lo reporta, no dice mi cuarto, dice su cuarto, his room. Y aquí otra vez ya no se hace pregunta. ¿Por qué? Porque ya no es una pregunta, es un informe, es un reporte. He was asking me why I hadn't finished cleaning his room. Él me estaba preguntando, él me preguntó por qué no había terminado de limpiar su cuarto. Básicamente, así es como se reportan las preguntas, ¿sí? Muy sencillo, si vamos a reportar una pregunta de sí o no, aquí la introducimos con if or whether. Si es una pregunta de información, la preguntamos, la introducimos con el propio question word. En este caso, why, where, when, how, how many, how much, how often, lo que quieran, iría aquí, ¿sí? Y así es como funciona el reported speech. Con esto acabamos pues todas las posibilidades con el reported speech. Obviamente tenemos que hacer ejercicios al respecto. Y bueno, aquí tenemos algunas conclusiones. Se los voy a leer, pero esto es algo que ya les había dicho. Dice, learning a language is not something you can measure your progress by climbing a ladder one step after another. Aprender un idioma no es algo que puedas medir, en lo que puedas medir tu progreso, como si fuera subir una escalera, un peldaño, peldaño a peldaño. If you, it would be better if you would check everything there is to a language. Sería mejor aprender todo lo que hay en un idioma. Todo, desde el principio hasta el final. Understanding some and maybe having some doubts in other parts. Entendiendo unas partes y a lo mejor no entendiendo otras, teniendo dudas en otras partes. But whenever you see the final product, size how big or complex it really is and be able to check it again one or two or ten more times, you start to notice how everything is predictable. Pero cuando por fin logres ver el producto final, cuando veas la dimensión real, cuando uno entiende la dimensión real del idioma, qué tan grande es, hasta dónde llega, ¿sí? Es cuando uno, a lo mejor, bueno, le tienes que dar dos pasadas, tres pasadas, 10 pasadas, pero ahí es donde empiezas a entender cómo es predecible, cómo funciona, cómo la estructura siempre se encuentra ahí, ¿sí? Dice aquí, bueno, yo había escrito, you start to notice how everything is predictable, complies with the rules, and you don't have to try everything and separating that works from what doesn't in a case-by-case basis. Don't see your language proficiency as a ladder when you have to accomplish one step before dreaming about the next one. Look at it as a glass of water, as a glass of water, sorry, it was a glass of water. You fill it at once, you go from the beginning to the end, and then add as many layers to the of the same as you need. Without grammar, there wouldn't be an objective way to measure how big a language is, and if we have covered all the things that can be uttered in said language, okay? Okay, so, lo importante aquí, bueno, la parte importante, el punto que estaba haciendo, aquí está un poco mal escrito, tengo que corregirle algunas partes. Mi programa está en español y luego le mueve algunas cosas, pero bueno. Otra vez, aprender un idioma no es algo que tú puedas medir objetivamente. No se puede decir yo sé el 10% de un idioma, el 15, el 20%. Es muy complicado. Además, un problema que yo veo con las clases en general es que normalmente, pues a veces nos rehusamos los maestros o los mismos alumnos a cambiar de tema hasta que no sentamos que somos buenísimos en esto. O sea, es como todo el semestre nos la pasamos viendo presente simple. I do, I don't, you do, you don't, do you, don't you, does she doesn't. Y lo hacemos todo el semestre y no cambiamos de tema y nos dicen, oye, pero es que ya me aburriste, es otra vez lo mismo. Pues, ¿cómo vamos a cambiar de tema si sigues sin entenderlo? ¿Ok? En ese sentido es como, bueno, entiendo, pero... pero así se pierde todo el semestre, ¿no? Pasamos todo un semestre y vimos un tema y al final sentimos que no lo entendimos y que en 6 meses no entendimos el presente simple. Y cuando lo medio entendemos, pasamos al pasado y se nos olvida el presente y ya todo le ponemos did y ya se nos olvida la S y la tercera persona y ya nunca lo usamos. Y hasta que no pasamos el pasado, no nos metemos al futuro. Y eso es un problema, ¿sí? Porque si tenemos que hacernos expertos, yo no conozco a nadie que sea experto en una parte del inglés, pero que no sepa nada de lo que sigue. Alguien que sepa usar el presente simple a la perfección, pero
pero no tengan ni idea de cómo se usa el pasado simple. Yo no conozco a nadie que funcione así, ¿sí? No es una cosa que tengamos que ser súper buenísimos con uno antes de pasar al que sigue. Es más bien una cosa en donde lo importante es verlo completo, terminar, empezar desde el principio, llegar hasta el final y ver al final qué es lo que quedó. Y cuando podemos por fin verlo en su magnitud, ver qué tan grande o qué tan pequeño es, qué tan complejo es, nos damos cuenta de que desde lo más fácil hasta lo más difícil ha estado siguiendo las mismas reglas. Te empieza a dar cuenta de que todo es muy predecible, te empieza a dar cuenta de que el idioma sigue una estructura y que esa estructura no se rompe nunca. Y entonces es cuando empieza a tener sentido y empiezas a pensar, ok, creo que ya más o menos lo entiendo. Obviamente, con una pasada a lo mejor no tenemos. Tenemos que darle una segunda, una tercera, tal vez 10 pasadas. Pero eventualmente no es como una escalera que hay que subir peldaño a peldaño, sino como si fuera otra vez una alberca. Imaginen que es una alberca. Lo que hay que hacer es echarle, cubrirla toda de agua, aunque sea 5 centímetros, y entender más o menos cómo funciona. Y después echarle otra pasada de agua, 10 centímetros, y otra, y otra, y otra, y otra. Y a lo mejor tenemos que pasar por aquí 5 o 20 veces, pero al final tenemos lo que queríamos. No es una cosa que tengas que empezar por aquí, y luego por acá, y luego por acá, porque al final de cuentas, como ustedes se dan cuenta aquí, todo se conecta, ¿sí? Estamos hablando de la voz, perdón, de la reported speech, y el reported speech está siguiendo todas las reglas que hemos visto desde el día 1. ¿Sí? Empezamos a ver qué es una oración afirmativa, qué es una oración negativa, qué es una pregunta de información. Y en este último tema, todo esto es relevante otra vez. Empezamos a ver los tiempos, el presente simple, el pasado simple, el futuro simple. En este tema, todo eso es relevante otra vez. Empezamos a ver qué es un sujeto, qué es un objeto. Eso fue relevante porque eso hace la voz pasiva. ¿Sí? Empezamos a ver que si es un modal, que es un semimodal, eso resulta siendo relevante, que es un auxiliar, todo eso, todas esas cosas, los adjetivos, los adverbios, todo lo que hemos visto es parte del reported speech. Y nos dimos cuenta de cómo empezamos con las cosas más sencillitas, el presente simple, las oraciones simples, y cómo acabamos con reported speech en voz pasiva, en futuro perfecto continuo, y las reglas siguen siendo las mismas. Ya hablamos de cláusulas y nos dimos cuenta de que las reglas son las mismas, por cláusula, no por oración, pero siguen siendo las mismas. No hemos roto ninguna regla, ¿sí? Lo que les dije al principio sigue siendo verdad. La regla número 1.1 que les dije el primer día, que es todas las oraciones en inglés llevan sujeto, sigue siendo cierta. No encuentran oración o cláusula sin sujeto. No la encuentran, no se puede, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería todo por ahorita. Creo que con esto terminamos los temas del curso en sí. Voy a hacer algunos videos extra para irlo checando directamente dentro de la clase para poder hacer ejercicios, sobre todo de algunos temas en particular. Bueno, esto se los digo ahorita, pero para cuando se los diga ustedes ya lo habrán visto. Vamos a tener también unos meetings semanales en Zoom para poder checar temas, checar dudas, checar los ejercicios. Les voy a subir también ahí a nuestra plataforma un compilado de copias. Bueno, es un PDF donde ustedes pueden hacer ejercicios de todos los temas que hemos estado checando. Los videos, por favor, véanlos en orden. Son muchos, yo sé, son cerca de 60 videos. No todos son tan largos, no todos son casi ninguno es de una hora y media, los más largos son como de una hora y media, pero se supone que teníamos 60 clases de una hora y media, entonces esto cubre una buena parte de lo que íbamos a decir cuando estuviéramos frente a frente. El resto es trabajar, ¿sí? El resto es completar los ejercicios, externar nuestras dudas, hacer comprensión de lectura, hacer comprensión de listening. Voy a hacer un par de videos extra nada más como para utilizarlos con lectura y con listening, hacer yo los ejercicios, explicar cómo los estoy haciendo, vamos a leer texto, vamos a romperlo en gramática para que vean cómo las reglas se siguen cumpliendo. Y cuando terminemos con eso, pues básicamente, bueno, eso será todo. Ahorita estamos básicamente al final del curso. Esto lo estoy grabando, bueno, en agosto, pero yo creo que ustedes lo acabarán viendo por ahí de noviembre, porque más o menos así es como va a quedar. Todavía me falta detallar algunas cosas con el orden y con cómo va a quedar todo, pero bueno, ese es problema mío. Para cuando ustedes tengan esto arriba, ya todo esto va a estar hecho, ¿ok? So, thank you very much. Thank you for everything. It was very nice working with you, talking to you. I hope I'll see you again, maybe next semester. I'll see you also on the extra videos. I'll see you on the Zoom classes.
And if nothing else, I'll see you next semester around there at school, right? So that will be everything for now. Con los exámenes, con los quizzes, eso lo vamos a ir viendo directamente por medio del grupo, lo vamos a ir viendo por medio de de las sesiones de Zoom. Esto nada más es el puro contenido. Todas esas dudas, bueno, ustedes ya las, ahorita no sé ni para qué se los digo, porque esto lo van a ver en noviembre y para entonces todo esto ya va a estar terminado. Okay? So thank you very much. And well, I'll see you around. Bye.